Bienvenidos a Viva Noticias, el acontecer noticioso de Sevilla en la presente semana. Saludamos a quienes nos ven a través de la red en www.elciudadanoenlared.blogspot.com y a quienes nos observan a través de www.canalvivavision.com. De inmediato vamos a nuestros titulares. El octavo aniversario de fundación del Hospital Departamental Centenario ha contado con actividades deportivas, culturales y recreativas. Subsidios para vivienda nueva en la zona rural y subsidios para mejoramiento de vivienda en el área urbana son las gestiones que se adelantan desde la Coordinación de Vivienda Municipal. Campesinos de las veredas Las Brisas y San Marcos se reunieron este jueves en la búsqueda de soluciones a los problemas viales que afrontan desde hace varios meses. Evento de cuentería se realizará el jueves 16 de junio en el Café Casablanca. Andrés González Douglas lidera esta novedosa propuesta cultural en la ciudad. Con el respaldo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, una fundación vallecaucana efectúa diagnóstico sobre juventud en 5 departamentos y 4 ciudades del Valle, entre ellas Sevilla. En su mejor presentación futbolística, la Corporación Sevilla derrotó al líder Deportivo Pasto en el Campeonato Nacional Sub-20. En 18 categorías se correrá la cuarta válida departamental de ciclomontañismo, que tendrá como escenario la pista contigua al barrio El Pinar. La atleta Berta Oliva Sánchez tuvo una importante participación en prueba atlética en Colorado, en Estados Unidos, ante deportistas de varios países del mundo. Vamos al desarrollo de las noticias esta semana. Con el anuncio de un superávit de 1.300 millones de pesos en la vigencia 2010 y una inversión de 800 millones para adquirir equipos de última tecnología, se celebraron los 8 años de fundación del Hospital Departamental Centenario de Sevilla. Veamos la nota. Los actos de protocolo con los cuales se conmemoraron los 8 años de creación del Hospital Departamental Centenario de Sevilla contaron con la presencia de su primer gerente, doctor Carlos Ernesto Rosso Flores, el actual director Edgar Augusto Ortegón y su antecesora, la doctora María Victoria Hoyos Gutiérrez. En la celebración de un aniversario más del Hospital Centenario, es el octavo año de vida del hospital, vida institucional, vida de prestación de servicios y muy comprometidos. Hoy ha sido un acto muy importante para mí, para mi familia, para todos los miembros del hospital. Hubo posibilidad de nostalgiar, como se dice popularmente. Hay posibilidades también de planear el desarrollo del hospital y siempre, como lo decíamos y como ha sido uno de los mensajes a lo largo de la actividad en el día de hoy, prestar servicio público ante todo lo que nos interesa por el bien colectivo de los sevillanos. En la mesa principal además estuvo el alcalde encargado de la ciudad, psicólogo Juan Carlos Ocampo, el personero Mauricio Rentería e integrantes de la junta directiva doctora María Virginia García Gómez y doctor Julián Osorio, quienes en sus intervenciones destacaron las gestiones que se han venido cumpliendo en los últimos 2 años para lograr que nuestra máxima institución de salud haya terminado el ejercicio presupuestal del año 2010 con un importante superávit de 1.300 millones de pesos que lo consolida y le da tranquilidad a los sevillanos sobre su permanencia. Asimismo, hubo presencia de diferentes instituciones municipales y regionales, incluso de otros departamentos, algunas asociaciones científicas. Lo más importante, pues el recurso humano de la institución, personal administrativo y asistencial. A lo anterior se suma la noticia de compra próximamente de equipos de alta tecnología que permitirán mejorar los servicios especializados de atención a los usuarios de la salud. El octavo aniversario sirvió para que se cumplieran diversas actividades programadas por sus funcionarios. El primer reinado de la simpatía con 8 candidatas de las distintas áreas de servicios del hospital, torneos relámpagos de voleibol, microfútbol, olimpiadas criollas y conferencias. Es una actividad, un aniversario comunitario, es de todos, el hospital, como lo hemos dicho, es de todos y por él vamos a trabajar todos en común acuerdo, y la idea es que esto tiene que continuar por el mejor camino con el apoyo de todos. El recién posesionado director, Edgar Augusto Ortegón, dijo haber encontrado un equipo de funcionarios dispuesto a responder a sus planteamientos en el objetivo de posicionar al hospital como empresa de salud en la región. El hospital va a continuar en esta nueva administración con la mejor de las intenciones. Lo he planteado públicamente. Fortaleceremos la parte de atención primaria en salud, el apoyo al campo, fortaleceremos obviamente el apoyo tecnológico, el fortalecimiento tecnológico del hospital, y obviamente se fortalecerán otro tipo de actividades como el tema que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos. Cada día
se crean normas mucho más avanzadas en términos de calidad, en términos de seguridad del paciente, y por ende vamos a trabajar en ese sentido. La saliente gerente María Victoria Hoyos Gutiérrez expresó su satisfacción por los logros obtenidos en sus 2 años de gestión, el apoyo del personal de empleados en su gestión y haber dejado unas ganancias económicas que generan confianza en el futuro del Hospital Centenario. En este momento el diagnóstico es muy favorable. La institución se deja en la gerencia que me tocó, se deja con un superávit de 1.300 millones o 1.100 millones, no tengo la cifra exacta, y hay 800 millones para invertir en tecnología de equipos biomédicos. Entonces ahí hay que continuar levantando los procesos, porque de veras que tuvieron una recaída o un retroceso pues muy grande cuando se dieron las administraciones interinas. Hay que seguir entonces con esa política, y ese es el mensaje para la comunidad sevillana, y me gustó mucho ser la primera sevillana gerente de una institución como estas, y también la primera mujer, ¿no? Porque todos hombres, sí, que este municipio es muy lindo y tiene muchas condiciones para ser un municipio próspero. Pero yo pienso que a veces las personas somos las que no aprovechamos esas condiciones y llevamos al caos a un municipio, a una institución, a una familia, bueno, todo aquello que representa grupo. Autorizaciones del Gobierno Nacional destinando 100 subsidios a vivienda nueva en la zona rural y 86 a mejoramiento en la zona urbana, busca el coordinador de vivienda Boris Ceballos. La emergencia invernal que hemos vivido los colombianos a finales del 2010 y el primer semestre del presente año tiene afectada de forma notoria la zona rural de nuestro municipio por los daños ocasionados a las viviendas de gran número de predios. Ante esta situación, el coordinador de la Oficina de Vivienda, señor Boris Ceballos, ha estado realizando unas visitas a las veredas y corregimientos, levantando un censo sobre las necesidades del sector agrícola en lo concerniente a vivienda. Nos encontramos trabajando más que todo en la parte de ola invernal, pues ya que tenemos la urgencia manifiesta por el municipio, y estamos trabajando área rural, que es muy importante porque pues sabemos que ha sido muy abandonada el área rural del municipio. Hasta el momento se han podido identificar 100 predios para optar por subsidios destinados a vivienda nueva, por un monto cercano a los 14 millones de pesos por beneficiario. La documentación que debe presentarse ante el Gobierno Nacional se ha venido recolectando para la respectiva revisión. Esta misma labor se desarrolla en lo referente a otros subsidios, en este caso los de mejoramiento de vivienda, con 86 hogares individualizados en todos los barrios, que esperan se cumplan los mismos procesos exigidos por las oficinas del gobierno central y departamental y acceder a unos dineros que en otros años llegaron hasta los 5 millones de pesos por familia favorecida con esos recursos. En todas las veredas de Sevilla se hicieron visitas, digamos, tuvimos que repartirnos a todos porque pues realmente hay una necesidad inmensa. Fuera de eso, a los que no nos calificaban por haber recibido ayudas del gobierno nacional u otras hipotecas, embargos, estamos mirando. También hicimos algunas visitas para mejoramientos de vivienda en el área rural. El señor Boris Ceballos manifestó que en lo tocante al programa de vivienda en sitio propio, actualmente las instituciones del gobierno nacional que manejan los recursos están comprometidas con la emergencia invernal que se convierte en prioridad para el Estado, pero que el proyecto de las 250 viviendas tiene aprobación desde el año 2010 y no se vería interrumpido por la ley de garantías con motivo de las elecciones de octubre. Este proyecto va muy avanzado, solamente faltan los censos DANE, que pues aquí hemos tenido ya 2 veces las personas censando, se han acabado, en este momento estamos esperando, pero el proyecto va muy bien, esperando si es posible que nos salga la resolución de asignación antes de que empiece la ley de garantías. En la parte judicial de nuestras noticias, taxista procedente del departamento de Antioquia fue asesinado dentro de su vehículo que estaba estacionado en la carrera 52 de esta ciudad. 4 impactos de arma de fuego disparados por desconocidos se alojaron en la cabeza y el pecho de Juan Carlos Jaramillo Velázquez, ocasionándole la muerte cuando era atendido en la sala de urgencias del Hospital Departamental Centenario de Sevilla. El señor Jaramillo Velázquez era natural de este municipio, de 27 años de edad, tenía como lugar de residencia el municipio de Turbo, al norte del departamento de Antioquia, y era taxista de profesión. En la noche del martes anterior, cuando estaba dentro de su vehículo de servicio público de placas TOC 502, afiliado a la empresa Cotrans Tour, en la carrera 52 entre calle 52
53 y 54, sector de la llamada calle La Pista, fue agredido con arma de fuego en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes para esclarecer los móviles, autores intelectuales y materiales de este hecho delictivo. En otras noticias, comunidades campesinas de las veredas Las Brisas y San Marcos hacen llamado a la administración municipal con respecto al mantenimiento de la vía rural que los comunica, intransitable por derrumbes y mal estado en la banca. Vecinos de las veredas Las Brisas y San Marcos se reunieron en la mañana del jueves con el objetivo de adelantar trabajos de recuperación de la vía que comunica a las dos veredas y que por falta de adecuado mantenimiento se encuentra deteriorada en casi toda su extensión. De que estas carreteras están en mal estado, todo esto hasta el Alto San Marcos, digamos hasta Los Pinos. Y esto lo estamos haciendo tumbando estos derrumbes a pura pala y pica. Los deslizamientos de tierra, falta de cunetas, malezas invadiendo la carretera, sumideros de agua taponados por la tierra, hundimientos en la banca de la vía, han obligado a los agricultores a sacar sus productos al hombro o en equinos y poder comercializarlos. Necesitamos que ojalá nos vengan a dar una mirada a estas carreteras en el estado que estamos. Sí, que ya no hay ni forma de transportar lo que producen las fincas. Por esta carretera hasta los Willys transitan con dificultad y solo la tenacidad y empeño de los hombres del campo logran que la movilidad de sus familias y sus cultivos no se queden en total incomunicación. Recuerdan que cuando se acercan las épocas electorales reciben continuas visitas de toda clase de candidatos con sus infaltables promesas, pero que una vez termina el proceso electivo no vuelven a ver a esas personas y quedan en el olvido sus vías de comunicación, sus familias, sus parcelas, sus necesidades más urgentes. Que desde que hacen campaña se ve la gente por aquí, de resto ya nos olvidan, ya no se vuelven a asomar por aquí, cómo están las vías, cómo están ustedes, cómo se encuentran, qué hay que ayudarles, nada. Reclaman que si no es posible el envío de maquinaria para subsanar la difícil situación vial, por lo menos les descarguen unos viajes de material para ellos mismos transportarlos hasta los sitios en donde son más graves los daños en la carretera veredal. Y también una raspadita a esta carretera que está en mal estado, hacerle buenas cunetas, porque ahí lo pueden ver con el personal que estamos aquí haciéndole cunetas, botando derrumbes, todo eso. Y culturalmente, el arte oral de relatar y representar cuentos y ficciones de la tradición a la literatura es oficio de la actualidad en la juventud de nuestro municipio. El jueves 16 de junio se vivirá una velada nocturna en el Café Casablanca. La cuentería es el arte oral que consiste en comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo, cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa o reinventa. La trama y los personajes son tomados de las fuentes de tradición oral o la literatura, historias que son utilizadas para compartir un mensaje, divertir, dar una explicación mágica, criticar o aportar posibles soluciones. La cuentería también es un medio de entretenimiento, educación, preservación de la cultura y la tradición oral de un país, del conocimiento y de los valores. Atrapar al oyente con imágenes, percepciones, sensaciones que previamente ha modificado representando a hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos, es el arte del cuentero que lo lleva al placer de coexistir con esos personajes imaginarios. Las historias es simplemente respirar y mirar a nuestro alrededor. En todas partes hay una historia, cada persona que va pasando es una historia diferente, simplemente es mirar a ver qué se cuenta. En Sevilla la cuentería siempre ha contado con un público joven, ávido de conocer y aprender las técnicas de narración, cada vez que se anuncia la presencia de cuenteros llegados de varios municipios del departamento y de otros lugares del país, generando gran expectativa con sus actuaciones. Maravilloso, maravilloso. Los jóvenes de los colegios, el adulto mayor, los adultos, los profesores, todo el mundo me dice que le ha encantado la propuesta de cuentería y que quieren un taller permanente de cuentería aquí en Sevilla. Y pues entre mis objetivos está pues crear el taller acá en Sevilla. El joven estudiante de comunicación social Andrés González, conocido como Douglas, es el abanderado de la nueva generación de cuentería que surge en el municipio y con apoyo de la Fundación Casa de la Cultura le dio vida a Sevicuento en el marco del aniversario de la localidad y está empeñado en que este arte de oralidad crezca cada día y que la juventud sevillana, amante de este quehacer, le dé rienda suelta a su imaginería. El próximo jueves 16 de junio hablamos con un amigo de Bogotá de la Universidad Nacional, coordinador del mejor espacio universitario de cuentería que se llama La Perola de la Universidad Nacional de Colombia. Es un espacio que dicen que el cuentero universitario que cuente allá se gradúa como cuentero. Es un cuentero que me le quito el sombrero. Viene para Sevilla el 16 de junio, se va a presentar en el Café Casablanca. El cover es de 3.000 pesos.
El jueves 16 de junio, el Café Casablanca es el espacio escogido para transformarlo en teatro de presentación de sus amigos de la cuentería o parceros, como los llama, en una jornada nocturna, a la cual convoca a la familia sevillana que ya lo conoce y disfruta de sus relatos. Simplemente ir a escuchar, tomarnos un buen tinto y escuchar cuentería, y obviamente yo también contaré por ahí un cuentico. Y en Viva Noticias, continuando con la información cultural, la Fundación Bugarte elaboró un diagnóstico social sobre el contexto en el que se desenvuelven los jóvenes de Sevilla y qué programas los favorecen. La Fundación Bugarte comenzó su labor desde enero de 2007 en la ciudad de Buga como una ONG que trabaja por el fomento de la cultura, las artes, la convivencia pacífica y la participación juvenil, construyendo tejido social a través de las artes visuales, cortometrajes, documentales y películas. Nosotros somos de una organización de Buga Valle que se llama la Fundación Bugarte y de un proceso del Valle del Cauca que se llama Medios y el Sistema Departamental Juvenil de Comunicación. En el marco de estas organizaciones estamos haciendo un proyecto nacional con una ONG española que se llama Obreal y la Agencia de Cooperación Española que es la CIT. Durante este tiempo ha celebrado dos festivales de cine y artes visuales y se prepara para, en el mes de septiembre del año en curso, efectuar la tercera versión del Festival Bugarte. Pues la Fundación Bugarte trabaja en otras áreas aparte del audiovisual. Hace más de 5 años tenemos un cine club, festivales de cine y arte en Buga, y este proceso que lo lidera una ONG en Bogotá con varias organizaciones de acá de Colombia, estamos trabajando ya hace más o menos 1 año y medio, pero va hasta febrero del otro año. Actualmente, y con el respaldo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y otras ONGs, desarrolla trabajos de diagnóstico nacional sobre los procesos juveniles en 4 departamentos de nuestro país: Valle, Meta, Chocó, Cundinamarca, y en 4 ciudades del Valle: Cali, Buga, Buenaventura y Sevilla. Este proyecto consiste en hacer 5 programas de televisión pilotos para el país en 5 regiones de Colombia, que es Valle, Meta, Chocó, Ciudad Bolívar y Soacha en Cundinamarca. En este caso, en el Valle, vamos a trabajar los municipios de Sevilla, Buga, Cali y Buenaventura. Estamos haciendo un diagnóstico social para mirar cómo está la población juvenil de acuerdo a unas problemáticas establecidas por nosotros. La directora de la Fundación Bugarte, Andrea López Aguirre, manifiesta que su trabajo investigativo se basa en temas de violencia, convivencia, género, falta de oportunidades para la población juvenil, y una vez se terminen los diagnósticos se elaborarán videos de 5 minutos en los cuales se plasmarán los resultados de las investigaciones. Se está trabajando violencias y convivencias, identidades y género, falta de oportunidades, se está trabajando la parte de participación. En lo concerniente al municipio de Sevilla, la Fundación Bugarte escogió a la Fundación Comando de los Sueños para adelantar el proceso de información, debido a la continuidad que ha mantenido en los diferentes proyectos dirigidos a identificar la problemática que viven los jóvenes en sus diferentes espacios educativos, culturales, de género, trabajo social y formación. Conocemos el proceso de Comando de los Sueños desde el proceso de Juventud y Política Pública, y digamos hay una cercanía y se sabe que aquí se está trabajando fuertemente en la parte de juventud y en la parte de cultura. Ahora vamos a nuestra información deportiva, que por cierto esta semana está cargada de buenas noticias. Orden, actitud y buena disposición en el terreno de juego le dieron victoria a la Corporación Sevilla, 2-0 ante la nómina de la Primera B del Deportivo Pasto. Iván Darío Restrepo, jugador antioqueño que durante 14 años hizo parte del fútbol profesional colombiano, jugando en equipos como el Deportivo Cali, campeón del 96, y el Deportivo Pasto, en el que jugó más de 100 partidos, pisó el gramado del estadio Pedro Emilio Gil como técnico líder del equipo pastuso, que participa en la Copa Nacional Sub-20. Respaldado de un grupo de jugadores titulares que, según sus propias palabras, entrenan con el conjunto principal de la Primera B, alternando en algunos compromisos. Que tenemos unos muchachos, unas serie de jugadores que se han ido promocionando en el equipo profesional, pero en la medida que ellos jueguen de nombre, de camiseta y de la oportunidad que se les está presentando a ellos de entrenar con el equipo profesional y vienen acá a enfrentar a un equipo que juega bien al fútbol, pero que nosotros futbolísticamente los podemos pasar a ellos por encima, es una enseñanza grande. Lo anterior indica entonces qué tipo de rival tenía enfrente la Corporación Sevilla en su compromiso del domingo anterior, hecho este que no fue obstáculo para que los 11 jugadores con la camiseta distintiva de la Corporación y respetaran en el rectángulo de juego a los visitantes. Y hoy Deportivo Pasto demostró que es un equipo normal, que es un equipo que tiene que trabajar, que es un equipo que se le puede ganar, pero que si trabaja con orden, disciplina y mucha humildad puede ser el primer equipo dentro del grupo.
pero hoy jugamos como el último. Jugando su mejor partido en lo que va corrido de la Copa Nacional Sub-20, un 2-0 contundente en el marcador, buen orden en sus movimientos, actitud y entrega a la hora de disputar el balón, anticipo a las jugadas del contrario y unas ganas enormes de agradar a los asistentes a las graderías del estadio, fue el reflejo de los 90 minutos disputados por los jóvenes jugadores de la corporación que sellaron un gran triunfo. Un reto muy importante, ganarle al primero, pues un error que cometen los centrales de ellos, me la dan y con gratitud le doy y cuelgo al arquero. Sí, sabemos que tenemos que trabajar serio y estamos para grandes cosas. Hubo dos o tres jugadores que, como es costumbre, se destacaron más que el resto de los compañeros, pero en esta oportunidad vale destacar el trabajo de conjunto por la ambición, por la disposición en el terreno de juego, por el carácter en cada uno de los muchachos. Gran victoria ante un complicado rival que no se vio en toda su dimensión y que, como lo expresó al final el técnico Restrepo, quedó en deuda. Eso se refleja de trabajar a conciencia toda la semana, de repetir los movimientos que me indica el técnico, y se refleja en esa bola que me dejan en el punto penal y le logro empalmar bien. Imposible para el arquero. El domingo, a seguir sumando como visitante en su desplazamiento hasta Santander de Quilichao, es el objetivo de la Corporación Sevilla. Pues quiero hacer una cordial invitación a todo el pueblo que venga y nos apoyen. El equipo ya cada vez va en alza, ha encontrado una identidad de juego y pues que nos vengan a apoyar, que este equipo está para grandes cosas y sé que va a ser protagonista en este torneo. 150 ciclistas del Valle y departamentos vecinos esperan los organizadores del Club Sin Fronteras y el INDERE en la cuarta válida departamental de ciclomontañismo. La cuarta válida departamental de ciclomontañismo, que se cumplirá en Sevilla el domingo 26 de junio, hace parte de la 18ª Copa Cross Country del Valle en el 2011 y la pista anexa al barrio El Pinar, declarada por la Comisión Nacional de Ciclomontañismo como una de las más técnicas del país, reunirá una vez más a unos 150 ciclistas del Valle, Quindío, Cauca, Tolima, Caldas y Risaralda. Los preparativos han sido con mucha anticipación, un presupuesto por lo menos bien estudiado. Gracias a muchos patrocinadores hemos por lo menos adecuado la pista, porque hacía 2 años no se utilizaba, entonces estaba abandonada. La competencia ciclística del presente año tiene la organización del Club de Ciclomontañismo Sin Fronteras y su director general Álvaro Jiménez Cañas, quien con sus dirigidos, como ya es costumbre, le han venido haciendo el mantenimiento a la pista, que desde hace más de un año no recibía competencias de carácter departamental o nacional. Ya hemos confirmado algunos ciclistas del Quindío, de Risaralda, unos del Tolima. Casi todos los clubes del Valle se van a afiliar, otros del Cauca, Santander de Quilichao también, que hay un club importante allá. Entonces esperamos que esto sea un evento muy grande, muy bueno para el municipio, y tenemos que posesionar otra vez el ciclomontañismo en lo que estaba hace 2 o 3 años. El profesional Leonardo Ávalo, director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Sevilla, manifiesta que los dineros requeridos en la premiación y organización de esta válida se han gestionado con el comercio local, que apoya la realización de la competencia, que entre deportistas, directivos, jueces de juzgamiento, congrega en esta ocasión a 200 personas aproximadamente. La prueba para teteros, que comienza a las 8 de la mañana, es la apertura de la cuarta válida, que tendrá como cierre la competencia en categoría élite, que se largará a las 11 de la mañana. Todo esto se ha conseguido con recursos de patrocinios de los comerciantes locales. La empresa Rix, que es la que hace cascos, nos regaló todas las convocatorias. Previa a la válida departamental de ciclomontañismo por las carreteras sevillanas, el miércoles 15 pasará la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, que tiene como sitio de salida la ciudad de Yumbo, y después de 147 kilómetros sitio de meta en la ciudad de Caicedonia. Desde ahora se convoca a los aficionados al ciclismo de ruta a que salgan a las calles de la localidad y acompañen el paso de la más importante carrera de ciclismo, que entre el 12 y el 26 de junio recorrerá el país en su edición número 61. Bueno, una invitación: el 15, el próximo miércoles, pasa la Vuelta a Colombia por acá. Con ayuda de la administración vamos a tratar de organizar un poco las vías, que el invierno nos las ha deteriorado aún más de lo que estaban, pero hay compromiso del ingeniero Gutiérrez de planeación para ayudarnos con esto. Compromiso también del doctor Juan Carlos en atender el llamado del instituto para que todo nos salga bien. Sabemos que va a haber prensa a nivel nacional, competidores a nivel nacional, entonces sería muy bueno mostrarle otro rostro a Colombia de este municipio. Otra de las noticias entregadas por el director del INDERE tiene que ver con los enfrentamientos deportivos entre Sevilla y Caicedonia en el marco de los Juegos Intercolegiados del Valle del Cauca. Ya empezamos el lunes, próximo lunes, a hacer los intermunicipales. Ya tenemos
fichados a todos los ganadores de la fase municipal. Atletas keniatas, etíopes, europeas y americanas participaron de la tradicional carrera atlética de Boulder, Colorado, en el presente año. Berta Oliva Sánchez obtuvo el tercer lugar en la categoría individual. Atletas de élite, campeonas olímpicas y mundiales de África, Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica son invitadas de honor cada año en la carrera atlética de Boulder, Colorado. Bueno, estuve el día 29 de mayo en la carrera atlética de Boulder, Colorado, donde era una carrera de 10 kilómetros por equipos. Estaba conformado por una niña paisa que llamaba Lady y otra niña de Bogotá que llama Marta, y ocupamos el sexto lugar por equipos, y individualmente yo entré tercera, mi otra compañera entró de 14 y la última niña entró de 19. Berta Oliva Sánchez, Marta Roncería y Lady Tobón integraron el equipo colombiano femenino que compitió en la prueba de 10 kilómetros, en la cual participaron cerca de 45 mil atletas aficionados y 5 mil de alto rendimiento. Atletas de élite, campeonas olímpicas y mundiales de África, Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica son invitadas de honor cada año en la carrera atlética de Boulder, Colorado. Sí, allí está siempre el equipo de Kenia, el equipo de las etíopes, está el equipo americano, aparte de eso está el equipo de Colorado, que es muy fuerte, y las japonesas, que fueron los que ocuparon los primeros puestos. Y pues siempre uno ahí está metida con la mejor americana, que estaba ahí, que ocupó el tercer puesto individual. Berta Oliva Sánchez, Marta Roncería y Lady Tobón integraron el equipo colombiano femenino que compitió en la prueba de 10 kilómetros, en la cual participaron cerca de 45 mil atletas aficionados y 5 mil de alto rendimiento, efectuada el 31 de mayo, que de acuerdo a las posiciones de las competidoras, las clasifica por equipo. Berta Oliva Sánchez obtuvo un importante tercer lugar en la categoría individual, superando el décimo lugar del año 2010, y con la actuación de sus compañeras se ubicó en el sexto lugar por equipos. Sí, ya este año ha sido mucho mejor. En Colorado igualmente la posición se mejoró. Igualmente en tiempos es difícil porque se dice que son 10 kilómetros, pero el recorrido se cambia. Cada vez que he ido el recorrido ha sido diferente. Y pues también que Colorado es alto, Colorado no es a nivel del mar, entonces también no es fácil para mí. Con este resultado, la gran atleta sevillana comienza una etapa definitiva de recuperación de sus inconvenientes de salud, que en los dos últimos años le han impedido mantener su alto nivel de competencia internacional. Para confirmar su buen rendimiento deportivo, el fin de semana ganó otra prueba atlética en la capital de la República y continúa su preparación física, pensando en las competencias callejeras que tiene el calendario de la Federación Colombiana de Atletismo. Y el fin de semana pasado estuve en la carrera de carreras en Bogotá, donde eran 5 kilómetros, y pues se me dieron las cosas y ocupé el primer lugar. Estoy pendiente de carreras callejeras, me dedicaré solo a carreras callejeras por fuera o acá en Colombia. De esta manera llegamos en el día de hoy al final de nuestras noticias. Viva Noticias, el acontecer noticioso de nuestro municipio y la región, por el canal 22 de Viva Visión Televisión. Buenas noches.